El arquitecto Wilfredo Rodríguez, responsable de la Oficina de Obras Municipales, dijo que la comuna esteliana continuará trabajando con el programa Calles para el Pueblo en los tres distritos de Estelí. Vamos a trabajar en 23 cuadras o en 23 calles que abarcan los tres distritos, es decir, se ha hecho una distribución bastante equitativa. En este caso empezamos por el tramo más largo, que es Aristeo Benavides, Juan Elena Mendoza, son 7 cuadras. La inversión total, ¿verdad?, de las 23 cuadras andaría arriba de los 21 millones de Córdoba. Hablamos de casi un millón por cada cuadra porque se está trabajando con concreto hidráulico. Es una inversión muy costosa, pero es algo de última tecnología. Pues realmente estamos asegurando una inversión para un mínimo de 15, 20 años. Los barrios Aristeo Benavides y Juana Elena Mendoza serán beneficiados con el adoquinado y aplicación del cemento hidráulico en 7 cuadras. Este proyecto tiene, pues, está dividido, digamos, en tres componentes. El componente número uno, que es lo que es el movimiento de tierra, propiamente, que es lo que estamos haciendo, que es el corte, botar este material que está contaminado con barro, con sonsocuite, y el relleno de las primeras 15, 20 centímetros nos corresponde a la alcaldía. Eso está implícito ahí, lo que es la reparación de toda la tubería de agua potable y de aguas negras. Y luego viene la empresa, que en este caso va a ser siempre la MECO, ¿verdad?, que es la que está terminando el proyecto anterior, va a encargarse de lo que es la base, que esa base va a ir mezclada con 2.5 bolsas de cemento por cada metro cúbico para dar una resistencia de arriba del 95% Proctor, ¿verdad? Es decir, eso nos está garantizando una plancha de suelo cemento, y encima de eso ellos van a aplicar de 12 a 15 centímetros de concreto hidráulico, similar a lo que se hizo en la calle de Coinelec hasta llegar allá, pues, al Valle de Flores, a la Nicaragua, a la Cigar. Los beneficiarios entregaron su contrapartida para agilizar la realización del proyecto y mejorar las vías de acceso. Pues sí, nosotros la hemos considerado buena, hombre, estas obras, porque este barrio tiene ya como unos 50 años de haberse formado. Y sin embargo, hasta ahora estamos viendo esta obra de progreso que vamos a gozar los habitantes de aquí del barrio. Sí, es un adelanto para la ciudad, también para el barrio, ¿verdad? Es muy bueno, pues, a veces también por el tráfico que tenemos allí en el semáforo de Navá, es peligroso, mucho carro ahí, entonces yo creo que aquí va a haber una vía para que salgan para este lado. Bueno, este proyecto ya hace muchos años que lo hemos deseado, por muchos motivos. En primer lugar, porque da realce a las casas, aunque las casas están malas, pero ya con esto creo que vamos a animarlos a darles un mejor aspecto, de poco a poco, porque la economía está bien difícil. Y más lo que no trabajamos. Y le damos gracias al gobierno central y al gobierno municipal, que salimos beneficiados, porque hay otras cuadras que todavía faltan. Mire, es un gran logro para todos los la población. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener ese lodazal. El programa Calles para el Pueblo, la alcaldía y los pobladores están invirtiendo más de 21 millones de córdobas para mejorar las calles de Estelí y facilitar el acceso a la zona central de la ciudad.